el presidente del Partido Popular y yo mismo para proceder al cierre del acuerdo por la gobernabilidad de Canarias. Como bien saben, el pasado 28 de mayo los ciudadanos propiciaron con su voto un cambio de gobierno, y hemos querido dotar de estabilidad, dotar de coherencia y sobre todo poner al ciudadano en el centro de la gestión pública del Gobierno de Canarias y del mayor número de instituciones. Por eso, tras más de una semana de intenso trabajo, al que Manolo y yo le agradecemos, a los compañeros que han estado trabajando intensamente en todos esos acuerdos que abarca a 4 cabildos y a más de una veintena de ayuntamientos y al propio Gobierno de Canarias, pues hoy creo que han concluido satisfactoriamente. A partir de ahora, pues lo que toca es cumplir los plazos, que se constituya el ayuntamiento y poder empezar a trabajar por el bien de todos los canarios y de todas las canarias. Yo quiero agradecerle al Partido Popular la predisposición, especialmente a su presidente. Nos conocemos desde hace muchos años y hemos trabajado muy intensamente en la isla de Tenerife, y desde luego les daremos después el documento a todos y cada uno para que lo tengan. Pero quiero dejar claro que el intenso trabajo de esta semana, casi 10 días, ha sido para establecer un programa de gobierno para resolver los problemas reales de los canarios. Necesitamos que a las familias canarias les vaya bien para que a Canarias les vaya bien. Y eso ha sido el eje de este trabajo intenso de las dos comisiones y del presidente del Partido Popular y mío mismo, para establecer un programa de gobierno que de verdad dé respuesta a lo que los ciudadanos han pedido. ¿El reparto de consejería, si no lo pueden más o menos aclarar? Bueno, no hemos cerrado las consejerías del gobierno. Tendremos que el presidente del Partido Popular y yo establecer las consejerías. Lo que sí hemos cerrado en el documento, digamos, son las áreas de gestión o de influencia dentro del programa de gestión. Por lo tanto, hasta que saben que el gobierno es un decreto, y ahora queda mucho trabajo por delante. Era importante ponernos de acuerdo en qué íbamos a hacer, y ahora el instrumento de cómo lo vamos a hacer pues será fruto del trabajo del propio presidente del Partido Popular y el mío mismo, junto con las dos mesas negociadoras. Pero sí puedo ir, aunque lo van a tener, sí puedo ir anticipando pues que las áreas, por ejemplo, de economía, de hacienda, de turismo, estarán en la órbita del Partido Popular, el área de sanidad, el área de bienestar social o de ordenación territorial, son más, pero vamos, no me acuerdo de memoria, pues estará en la órbita de Coalición Canaria. Pero yo creo que es importante remarcar lo que Manolo Domínguez y yo hemos dicho, y es, hay un programa de gobierno, hay un gobierno. Creo que los ciudadanos han castigado gobiernos de compartimentos estancos donde nadie sabe lo que hace. Aquí es importante, los problemas a los que nos vamos a enfrentar los próximos 4 años van a ser importantes, los retos. Estamos hablando de la crisis que parece que se vislumbra, estamos hablando de la absoluta inejecución y gestión en los fondos Next Generation, estamos hablando de las listas de espera, estamos hablando de la educación y la formación profesional, estamos hablando de los retos económicos. O sea, la tarea por delante es importante, y para eso tenemos que tener claro y estar de acuerdo en hacia dónde queremos llevar a Canarias, y eso es lo importante del acuerdo de hoy. El Partido Popular y Coalición Canaria tenemos una hoja de ruta de hacia dónde queremos llevar a los canarios. Conocemos los problemas. Canarias no está mejor que hace 4 años, como se han empeñado a decir. Canarias está peor, y nosotros conocemos los problemas y vamos, junto con la sociedad civil organizada, a tratar de poner las soluciones. Sin fórmulas mágicas, sin alharacas, ni desde luego aspavientos, pero desde luego con seriedad, con gestión y sobre todo con compromiso. Presidencia del Parlamento. Un acto formal de firma, entiendo. ¿Saben cuándo será, cuándo se firmará el pacto? Y quería saber si esos departamentos o esas áreas de influencia van a ser cargos cruzados o no, para los que le correspondan a coalición, serán de coalición, los que le correspondan a coalición. Bueno, hace 9 días no hemos todavía hablado de esto, ¿no? Evidentemente, lo que sí hemos acordado es buscar a las mejores personas para los cargos. Es decir, no vamos a repartir, esto no es un reparto de sillones ni un reparto de puestitos, esto es algo serio y así lo hemos trabajado en la mesa. Por lo tanto, lo que vamos a buscar es los perfiles adecuados para los retos. No simple y llanamente pues le tocó porque le toca esta cuota a no sé quién. Creo que esa experiencia ha salido mal en el pasado y evidentemente no, nosotros queremos hacer lo que ha salido bien, repetirlo, pero lo que ha salido mal, corregirlo. ¿Van a incluir a la firma?
Ah, perdón, la firma, yo creo que sí, la firma, habrá una firma formal que yo creo que será a finales de esta semana. ¿Van a incluir algún grupo político más en el gobierno o todavía eso no lo tienen? Bueno, la intención obviamente es incluir para tener una mayoría lo suficientemente solvente que de estabilidad. Y eso es lo que estamos trabajando, ya se ha avanzado mucho con HI, con ASG, y la firma, pues por eso a finales de esta semana. ¿Qué consejerías quedarían en manos o alguna quedaría? No, en manos? No estamos hablando de consejería, estamos hablando de área. ¿Apoyando al gobierno desde fuera? No, bueno, yo creo que tendrán también responsabilidades internas, pero eso es algo que tendremos que hablar del Partido Popular y Coalición Canaria cuando toque. ¿Y el Parlamento? Bueno, pues yo creo que el Parlamento, Manolo, si quieres tú, la presidencia le corresponde. Bien, como